y tratar de sacar provecho del resto. Y le llama mucho la atención. Entonces, decía que en Alemania eso es imposible. El tipo te dice que son dos y son dos. O sea, y tú confías en todo lo que va a funcionar, todo lo que está diciendo y todo lo que va, dice que va a hacer, porque esa es la forma que los países crecen en el fondo. La confianza, basada La en la confianza. confianza, exactamente. Entonces, a ella le llama mucho la atención que un niño chico trajera en su ADN esta como pillería, tratar de estafar al resto, de tratar de saltarse un poco de lo sincero que era el juego. O sea, era adivinanza nomás, pero trató de hacer trampa. Entonces, ella decía que se veía muy reflejado acá en todo, era hacer trampa. El tratar de Sí. sacar provecho, el tratar de perjudicar al resto en beneficio del propio, digamos. Y en el tema de gestión de calidad, eso no es razonable, ¿no? Porque en el fondo, la mejor forma de avanzar, y eso creo que ella siempre decía que eso equivale a la vida, es ser súper sincero, sincerar en que estamos equivocados, trabajar hacia la mejora, corregir los errores que se tienen, tratar de ser justo, honesto con el resto, trabajar en equipo, porque es la única forma de poder avanzar. Y que la gestión de calidad en realidad no tenía nada de extraño, era un tema lógico donde se sinceraban los números y se reconocían los errores en la mejora continua en el fondo. Y parece que eso lo llevamos reflejado acá porque no basta la educación, porque digamos quienes manejan el país tienen acceso a muy buena educación, pero ese ADN que tenemos nosotros yo creo que lo tiene toda Latinoamérica, por algo estamos metidos donde estamos, ¿no? Así es. De tratar de sacar provecho del resto es como raro. Es como que quienes llegaron acá a Chile en un principio fueron los ladrones españoles, los que buscaban riqueza de forma básica, digamos, fácil. Por lo tanto, en nuestro ADN de alguna forma traemos ese tipo de formación, ¿no? Pero igual. Te digo yo que, mira, yo soy súper optimista porque yo sé que Chile puede dar más. Lo he visto. Nosotros oye, tuvimos el terremoto más grande de la historia, fue en Valdivia, acuérdate. ¿Ya? Profe, menos mal que dice que es optimista porque hasta Ya. ahora no sé si irme a Estados Unidos o a Europa, pero No, es que mira, no lo menos mal que lo tomen. aclara nomás. Está bien, está bien. Oye, es que yo me siento súper optimista de que Chile está justamente viviendo ese momento de gran caos, porque vamos a salir adelante. Si la gente en Chile ya se dio cuenta de que nos están, suponte, ¿cómo se llama? Están abusando de nosotros. Nos quedamos como pegados en la revolución industrial. ¿Okay? Entonces la gente está como aburrida de eso y eso para mí me da optimismo porque quiere decir de que Chile despertó. ¿Okay? Ya Chile, como que el tema político no es un tema. ¿Okay? Ya sabemos que la cuestión no funciona con la política. El tema aquí es creer en las personas que sí realmente pueden sacar los países adelante. Y eso va a ser la próxima carrera presidencial. ¿Sí? Porque la pega que le va a tocar al próximo presidente va a ser tan terrible, porque si este gobierno que tenía la gran oportunidad de hacerlo, no lo hizo, el que viene le va a tocar el doble pesado. Y yo le deseo mucha suerte y ojalá que sea una persona con una visión súper abierta y que sea una persona que diga que no prometa tantas cosas como prometen los políticos. Diga, voy a ¿Socialdemócrata, hacer. dice usted? ¿Ah? ¿Socialdemócrata? No tengo idea. Mira, a mí me da risa nomás porque, Porque o se sea. cambia la chaqueta, la camiseta, pero Es que son sabes los tú que mismos de yo soy, siempre. pero yo no sé, no, yo no sé si realmente, yo creo que va a aparecer alguien, oye, pero si Parisi volvió para la cuestión
la candidatura se pegó una estafa primero y se volvió para Estados Unidos. Claro. ¿Ya? Entonces, después está el otro, ¿cómo se llama este? ¿Godoy se llama? El que estafó a un... Ese, uno pelado. Ese Rafael Garay. Ese Garay. ¿Okay? Otro chanta más, ¿me entendí? O sea, ya como que uno está aburrido y más encima lo sueltan. Sí, por eso que te digo, o sea, mira, si profesor, tú estás... aunque no lo crea, Garay era un profesor de economía en esta universidad, un pregrado. No, sí. Sí, hacia el año, no sé, del 2006 al 2007. Por no sé, 7 años fue el profesor y era como la panacea de la Universidad Central en un tiempo de fase A. Imagínate. Qué horrendo. Chuta. Bueno, pero oye, en la viña hay de todo. Entonces, pero lo que sí, miren, yo quiero que lo que yo les digo y trato de recalcarle a usted es tratar de removerle los coágulos en la cabeza para sacarlo, ¿ok? Del esquema que tienen y entienden de que suponte que cuando tienen que competir globalmente van a tener que ir a otro campo de batalla, ¿ok? Las cosas allá no se hacen igual que acá. Tú en los Emiratos, si mientes, te cortan un dedo, ¿ok? Si te pillan robando, te cortan un dedo. Si mientes, copia, así tú ves quiénes son los delincuentes, porque no hay ni cárcel, ¿ok? Imagínate que en un país de 10 millones de habitantes hay más de 150 hospitales. Hay hospitales que están vacíos. Y nosotros tenemos el dinero para ser un país de maravilla y no tenemos los líderes que lo hagan. Pero sí hay gente que es brillante en nuestro país y no los toman en cuenta. Entonces, ¿cómo tienes, profe? Muchas personas. Yo conozco muchas personas que son realmente... Mira, hay un señor que se llama Felipe Ribeck, que es un ingeniero electrónico que por ejemplo, fue gerente de una empresa eléctrica. Lo mandaron como gerente para toda Latinoamérica en esta empresa eléctrica y al final él se jubiló porque ganó tanto dinero, dijo, hay que seguir trabajando, no era ambicioso. Y retirado ahí en su casita, tranquilito, ya, hablamos de todo lo que está pasando, nos matamos de la risa nomás, pero lo importante es que él también, suponte, desde el momento que a él lo mandan a Estados Unidos, él también cambia el switch. Porque está obligado, suponte, a presentar presupuestos más grandes que el del año anterior. Porque si tú presentas un presupuesto que es más pequeño, a ti te pegan una patada en el trasero, sales volando como un Sputnik por la ventana, porque el gerente te dice, ¿sabéis qué más? Eres un mal gerente porque estoy seguro que si tú me presentas este proyecto, este presupuesto, vas a volver al final de año y me dice, oh jefe, ¿sabe qué? Me faltaron $100,000 y yo no te los voy a dar. Porque tú hiciste los cálculos mal. Más vale que te sobre plata, porque esa plata se puede reinvertir en bonos, se puede reinvertir en computadoras. Están cambiando cada 6 meses las computadoras en la empresa. En las vacaciones para las personas, en bonos. O sea, una cantidad de capacitaciones, retreatment que se llama, se va a toda la empresa, suponte, a Colorado, a hacer
planear cómo van a crecer. Oye, y acá nosotros vivimos, pero si los trabajadores tienen que viajar 2 horas diarias para ir a la pega y 2 horas de regreso, llegan a las 11 de la noche todos agotados. Allá tú terminas, suponte, entras a las 9 y a las 3 terminaste, te fuiste a tu casa y chao. Terminaste a las 11, terminaste tu pega, te vas a tu casa, disfrutas la vida. Eso aquí no se ve. Y por eso suponte que yo, desde mi punto de vista, suponte cualquier persona que hace un MBA, yo me dedico a hacer mi propio negocio porque yo quiero disfrutar la vida. Yo imagínate, desde el año 2000, que no le trabajo ni un peso a ni una otra persona. Nuestro plan es hacer un negocio al año bueno y el resto relax. Y todo el mundo sabe que a mí me encanta hacer clases. Si no, no las haría. Me quedaría, suponte, pero me aburriría. Porque, yo soy feliz. Entregar mis conocimientos. O sea, ¿para qué haber estudiado tanto si no entregar los conocimientos? Profe, mi cuñada se fue a Australia a mejorar el inglés. Okay. Se hizo un magíster allá, está trabajando ahora, y nos visitó desde el verano recién pasado. Y encontró un país carísimo, después de 6 años estar afuera. Muy caro, los mismos valores que pagan Australia, pero con un tercio del sueldo. Bueno, no se lo explicaba a ella. Eso es lo que yo les estaba diciendo a usted hace poco rato atrás, ¿cierto? De que uno de los roles que tiene el Banco Central es justamente hacer que esto, suponte, no es solamente la inflación la que controla el Banco Central, tiene muchos roles. Yo no me lo sé exactamente cada uno de ellos, pero es como la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal jamás da una entrevista a un medio de prensa, porque el tipo abre la boca y queda la crema. O sea, el hombre en silencio, todo el tiempo no habla. Y acuérdense que los cargos son de por vida, ¿no? Y aquí, suponte, pucha, los presidentes de los bancos centrales dan sus opiniones y esto, que aquí, que allá. Oye, yo me acuerdo un ministro de Hacienda hace tiempo atrás. Estábamos en un proceso de... Estábamos en una recesión y dijo, oye, hay que apretarse el cinturón. Pucha, ¿qué incentivo le das tú a la gente cuando das esa señal? Todo el mundo termina deprimido, ¿no? Baja el consumo inmediatamente. Claro, baja, pum, de un viaje. Porque la gente dice, oh, chuta, vienen tiempos malos. Si tenemos que apretarnos el cinturón es porque vienen tiempos malos. Entonces, hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Entonces, la idea es, suponte, sacarlo a ustedes de la zona de confort que tienen, entender de que cuando tengan que lidiar con el mundo globalizado, la gente piensa de otra forma. Y van a tener que estar al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, aunque nos duela, ¿me entiendes? Yo sé que a algunos me quieren agarrar del cuello y matarme, pero no importa. ¿Ya? Porque están acostumbrados a una cuestión. Con 400% cualquiera, profe. Ya, entonces, mira, voy a tratar de, sí,
tengo que... Les voy a mostrar el tema de la rentabilidad que me interesa mucho que lo vean. ¿Ok? Espérenme un poquitito. ¿Alguien está grabando o...? Sí, está corriendo. Creo que está corriendo. Tenía... No. 9 horas vale. Con 14 minutos. Excelente. Muy bien, gracias. Ya, entonces, a ver, stop presenting. Vamos a... Esta maldita barra, oye, que no me deja ni a mí verla. Oye, las mujeres están muy, muy en silencio, ¿eh? Tienen que opinar un poquito más. Mira, pues no dicen nada. Ok, pero... Ya no hizo. A la Diana echó de menos. No, está, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? Estoy comiendo torta. Muy bien, muy bien. Ahí está con la torta, está. Sí. En la torta. Encontré que tengo chumbeques. Oh, qué buena. Qué rico el chumbeque. Sí. Mira, con un café. Con un buen cafecito. Es como lo único bueno que hay quedando de Iquique. En Iquique. Sí, porque la sofre ya. El chumbeque. Igual han invertido harta plata en el borde costero. Está súper lindo esa hora. Sí. Oye, espérense un poquito. Si estuviéramos jugando al congelado. Deme un segundito, por favor, que este... Oiga, profe, usted como ciudadano americano, ¿cómo ve la reelección de Trump? Bueno, en este minuto está en un 50-50, pero... Pero el profe Biden sí. ¿Ah? Es Biden sí. Mal menor. ¿Tú creí? Mira tu perfil. Mira el perfil. No sé. Si no... ¿Yo? Sí, no, pues yo soy el presidente del Partido Demócrata aquí en Chile, de los demócratas abroad. Entonces, sí. Por eso le dijo. Parece que no han jubilado el perfil, pues, profe, no han hecho la tarea. No han hecho la tarea. No me han jubilado. No entiendo, bueno, por qué. All files. Ahí está, ya. Okay. Open. ¿Por qué no puedo subirlo ahí? Hay que compartir. No, me dice no es supported. Ay, sí.
extraño y me dice que no es. A ver, lo voy a guardar en otro formato. Deme un segundito que estoy tratando de ver por qué no abre el archivo Excel aquí en Microsoft. Paciencia, por favor, ¿eh? Miren, voy a hacer algo loco, se los voy a mandar a todos y a ver si alguien puede compartirlo. ¿Les parece? Espérenme un segundito, ¿no? ¿Eh? Ok, profe, no hay problema. Denme un segundo, por favor.
ahí se los mandé por WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguien lo puede tomar y tratar de compartirlo en la pantalla? Le llegó, ¿no? Sí, está descargando. ¿Y lo pueden compartir en la pantalla, ¿no? Voy a intentar hacerlo ahora. Ya. ¿Se ve? No. No. Ahí sí, ahí está. ¿Sí? Ok, sí. Sí, se ve. Ok. Buenísimo. Está funcionando. Yo no sé por qué no lo toma en mi computador, pero... ¿Lo ven todo? A mí todavía no se me ve. Yo sí lo puedo ver. Lo veo. ¿Lo están viendo? También. Bueno, en la diapositiva no se podían ver bien los números porque era muy chiquitito, pero aquí, por ejemplo, esta es una empresa de guardias de seguridad, ¿okay? Y se hizo el ejercicio de sacarle la rentabilidad para poder demostrar nada más un poco de lo que estamos hablando. Entonces, mira, si tú pones un guardia, por favor, arriba en el cuadrito que está ese, ahí. Ok. Cambia todos los números. Y si tú bajas a la rentabilidad, ok. Ok, el primer mes, por supuesto, te va a salir un número negativo, porque con un guardia, con todos los costos que tú tienes fijos y variables, te da un menos 3, pero la rentabilidad después te da un 21%. ¿Ok? Ahí está AFP, costo uniforme, todas las cosas que se le tiene que pagar, digamos, más un variable, y la utilidad. El margen de contribución que se llama acá. ¿El cuál? ¿La rentabilidad? Sí, al ver los costos fijos, lo variable, lo que está en la planilla, el margen, en ese segmento del margen de contribución. No sé cómo lo llaman acá, ¿ok? Pero la idea es solamente de que ustedes vean que, por ejemplo, si nosotros vemos la utilidad, digamos, que queda con un solo guardia, es de 98 mil pesos mensuales, ¿ok? Pero si tú subes y pones 10 guardias, sube la rentabilidad, ¿no es cierto? Ya el primer mes es rentable con 10 guardias y subió un 25% la rentabilidad. ¿Cuánto era la rentabilidad con uno? Menos 3. Menos 3, ¿y después?
21. O sea, subió unos puntos, ¿no es cierto? Pero la utilidad es de 1.209.000, ¿correcto? O sea, tú te llevas en el bolsillo para tu casa, como dueño de la empresa, 1.209.000 con 10 guardias. ¿Ok? Ahora, cambia y ponle 20 guardias. Bajó la rentabilidad. No, 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 ha cambiado todavía. Se mantuvo. ¿Cambiaste? Sí, sí, se cambió. Acá está. 20 guardias. 20, ya. ¿Y baja, qué pasó? Baja la... Sí. Pero no, las utilidades subieron, ¿no es cierto? Sí. O sea, las utilidades suben. Pero se mantiene la rentabilidad. La rentabilidad. Claro. Ok. Te piden for sube. Dos décimas la rentabilidad. Exacto. Si, si tú subes ahora, ponle 30. No, 50, ponle 50. Ok, ya. Gracias. Ok. La utilidad sube a 6 millones mensuales que tú te llevas en el bolsillo y la rentabilidad subió en un 1%, ¿correcto? De 25 sube a 26. Correcto. ¿Ya? Sí. Ok. Eso, si tú te llevas a tu casa 6 millones mensuales, es un negocio de guardia, es bueno, ¿sí o no? Es un salario para el dueño de la empresa, bueno, ¿correcto? Ahí estás pagándole todas las cosas a las personas y como ¿por qué tiene un sueldo de 130 mil? ¿A dónde? En base, en el sueldo base, en 130 mil. Ah, porque esto se hizo, suponte, con el salario ético de hace unos años atrás, pero todo esto se tiene que cambiar a la realidad, y, pero igual te va a dar la... Igual te va a dar, suponte, la rentabilidad que corresponde. Pero no es el punto que yo les quiero mostrar. Pon, que se suponte, dobla, un poco más del doble. ¿Ya? Ahora, ponle 100 guardias. Mantiene rentabilidad. Mantiene sí, rentabilidad, pero las utilidades son de 12 millones. Claro, se duplica. Ok. Ok. Pero en, de 30 a 50 subió un punto que fue de 25 a 26, ¿correcto? Correcto. Entonces hay un punto de equilibrio acá. Eso se llama costos marginales, si se acuerdan ustedes. ¿Sí o no? Es lo mismo que suponte sí. El agricultor que planta, ¿no es cierto?, un paño y sabe que plantando un tomate más, una planta de tomate más, suponte empieza a perder dinero. ¿Correcto? Entonces lo que uno se tiene que fijar es hasta qué punto está ese nivel de equilibrio que te pasa la rentabilidad de 25 a 26, porque quiere decir que ese... el punto en el cual tú tienes que dejar que tu empresa es el momento que no va a puede ganar mucho dinero. Utilidad, la utilidad puede ser muy grande. Mira, de hecho, vuelve arriba y ponle 1.000 trabajadores. Sigue siendo la misma rentabilidad. Ok. Claro, pero necesita 123 de utilidad. Pero la utilidad cambia, ¿no es cierto? Uh-huh. Ah, okay. Son 100 millones más. Son 100 millones, pero la carga que tú llevas,
¿cierto? En imposiciones, en impuestos, en un montón de cosas, es muy grande para la rentabilidad que te está dando. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, suponte las empresas cuando quieren crecer? Tú tienes que buscar tu punto de equilibrio en el cual, suponte, te da la rentabilidad entre un 25 y un 26, porque ese es el punto de equilibrio. Tú la dejas ahí y abres otra sucursal que te dé la misma rentabilidad, porque así tú no te vas a tener que llevar la gran carga que te estás llevando con tener, suponte, 1.000 trabajadores, pero estás ganando una utilidad de 123 millones de pesos mensuales, pero tú vas a llegar al mismo punto, pero optimizando tus recursos, porque vas a ir abriendo. Así creció Walmart, por ejemplo. ¿Okay? Walmart buscaba su punto de equilibrio y en vez de partir de cero, iba y compraba alguien o alguna empresa que estaba a punto de quebrar y ya partían avanzando, porque no tienen que partir de cero. Y arreglan, suponte, la rentabilidad, la solvencia, la liquidez, y buscan la rentabilidad más o menos similar a esta. ¿Okay? Y siguen creciendo. Y así es como llegaron a ser la empresa más grande del mundo. ¿Okay? En fusiones y adquisiciones. Profesor, una duda. Dígame. Cuando usted habla de abrir nuevas sucursales, ¿eso se entiende como una sucursal o como un nuevo RUT? Porque tiene que ver con el tema financiero finalmente, porque si no la carga sería como la misma. Es que aquí en Chile, suponte, para engañarnos a nosotros mismos y no ser honestos, le ponemos un nuevo RUT, como lo hace Lear, como lo hace Econo y un montón de otras empresas, y suponte, por razones impositivas. Pero suponte, si queremos hacer las cosas bien, debería ser bajo el mismo RUT, ¿ok? Y no cambiar, digamos, absolutamente nada, solamente pensar que nosotros queremos que nuestra empresa sea una empresa fuerte. Acuérdate que, suponte, la gente compra otras empresas, ¿ok? Porque generalmente el estilo nuestro es de no invertir dinero en comprar, suponte, el edificio donde, porque suponte haces un leasing, ¿okay? Pero no compras la propiedad, ¿okay? y empiezas a crear una base sólida en la cual, suponte, tú te tienes que proteger de que no venga otra persona y te compre, ¿ok? Porque el gallo que, o la empresa que te vaya que te va a comprar, no va a querer ser dueño de una propiedad, ¿ok? Claro, es más caro. Es más caro, exacto, ¿ok? Pero con el leasing, pum, así te sacan del mercado de inmediato, ¿ok? Entonces lo que uno tiene que ir haciendo es, suponte, como lo hizo la franquicia de McDonald's. O sea, el negocio no son las hamburguesas. El negocio es el real estate, o sea, la parte de las propiedades. Él compraba el terreno y basado en el terreno, él podía controlar la franquicia. ¿Correcto? ¿Se fijaron? ¿Vieron esa película o no? ¿De cómo crece McDonald's? Hambre de poder. Antes estaba en Netflix. Exactamente. O sea, el tipo es visionario. Se da cuenta que con la forma de pensar osca que tenían los McDonald's, nunca iban a crecer. Porque ellos no querían cambiar y ser flexibles hasta que apareció un tipo que le dijo: oye, no, pues el negocio no son las hamburguesas. Bien. Son las propiedades, ¿ok? Y empezaron a comprar las propiedades porque las propiedades, con eso ellos podían manipular, suponte, a las personas que compraban la franquicia de McDonald's. Le decían: si no te portas bien, te quito la franquicia.
¿Okay? Y así es simple. Entonces, en esto, la idea es de que uno mantenga todo porque el negocio a ti te está dando dinero con una buena rentabilidad y tú tienes que replicar tu negocio sin ser con distinto rubro. ¿Para qué hacer esa costumbre de aquí de Chile? Porque con los distintos RUT pueden despedir a las personas y no las mezclan. No sé, no entiendo muy bien cómo el bagaje tributario acá, pero es para hacer pillería, ¿ok? Y eso no nos conviene a nosotros. Nosotros queremos tener éxito, llevar una empresa a un nivel fuerte, que tenga, digamos, raíces, supongo, que esté tan arraigada y que no venga cualquier persona y te la compre, ¿ok? Porque son negocios rentables. Este es un negocio rentable. Hoy con la cantidad y de delincuencia y inseguridad que hay en Chile, es un negocio redondo. O sea, habría que mejorar nomás los salarios y todas esas cuestiones, y ¿cómo se llama? Se llenarían de plata, porque necesitáis guardia en todo. Porque no te puedes ni bajar del auto y te asaltan. El otro día mostraron a un señor que vendió un auto para poder, iba a entrarle al banco y unos tipos lo siguieron y lo asaltaron y se robaron la plata del pobre hombre que había vendido el auto que era para pagar, no sé, la enfermedad de alguien. Y eso. Y ves los encerrones en la costanera, te encierran. Oye, es realmente, mira, hoy nosotros tenemos un 99,99999 de posibilidades de regresar con vida a nuestras casas. De no regresar con vida a nuestras casas en la noche. ¿Okay? Por la delincuencia que hay. Entonces, un negocio como este, pues chica, inmediatamente te va a dar rentabilidades altas y vas a poder crecer porque suponte se necesitan guardias de seguridad, pero muchos. ¿Okay? ¿Les queda claro este concepto, no? Sí, profe. Sí, con el ejemplo se nota claramente. Es claro. Cuando queda un ratito la utilidad y la rentabilidad, el punto de equilibrio. Ya mientras más 2.000 o 3.000 que tenga, el margen va a ser el mismo. Que eso es clarito. Exacto. Exactamente. ¿Ok? Y eso ustedes lo pueden aplicar en cualquier. Hasta en un producto, ¿ok? Es como hay un profit and loss, ¿cómo se llama eso en castellano? Pérdida de ganancia, el informe de pérdida de ganancia, ¿ok? Es casi lo mismo que un informe de pérdida de ganancia. Porque el informe de pérdida de ganancia al final te dice la rentabilidad. Pero nosotros nunca nos fijamos en la rentabilidad, en el informe de pérdida de ganancia. Pero el ideal es que, por ejemplo, Sudamericana de Vapores, que era una de las empresas gigantescas de Chile, rentaba un 3%. Vino una empresa más grande, la compró, mejoró la rentabilidad y hoy día está en manos de otras personas. Y ya no está en Chile. ¿Okay? Y eso se debe a la única y exclusivamente mala gestión de la rentabilidad, de medirla y de poder, suponte, utilizarla de la mejor manera, porque suponte, si yo tengo la rentabilidad del 26% mensual, ¿okay? Si tenemos 26 por 12, ¿cuánto es?
312. Lo que habíamos ¿cuánto? Calculado. 312. 312. O sea, es una rentabilidad súper buena comparado con lo que hemos visto. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a medir para poder entender el concepto de la rentabilidad, para poder reinvertir el dinero en el cuadro anterior y poder ir sacando dinero en reinvertir en los costos, reinvertir en valor agregado, reinvertir, suponte, en los precios, reinvertir en una acción social, capital humano, innovación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que la gente en otros lados practica. Y por eso que les va bien. Nosotros, suponte una pequeña y mediana empresa, este análisis no lo hace. No sé, yo no estaría tan seguro. Este cuadro no es tan complejo como para análisis como de resultados, como para armar un proyecto. Este cuadro se hace en toda la empresa. Así es, se hace en toda la empresa y se hace por área de negocio. Sí, de hecho yo lo veo simple. Pero de hecho yo no sé, le puse 200 lucas al sueldo y tengo una rentabilidad del 1,6 con 100 guardias. Yo sí creo que en realidad me cuesta creer que no se haga más que otra cosa. Mira, a mí también me cuesta creer que no se haga, ¿okay? Pero te puedo asegurar que el 50% de la pequeña y la mediana empresa no lo hace porque no sabe. No son ingenieros comerciales. Son personas que tienen una idea, quieren salir adelante, tienen sueños. Son como intuición. Y lo hacen más basado en la intuición que en algo, digamos, profesional como lo que debería hacer. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer una persona que tiene una pequeña y mediana empresa? Debería contratar a un ingeniero comercial para que le hiciera este análisis. Okay. Creo que es como el proceso de profesionalización que empiezan a ayudar las empresas pequeñas que crecen, empiezan a crecer y ya el dueño empieza a pedir ayuda, qué sé yo. Claro, pero. Por eso creo que cada vez más. Pero ¿por qué quiebran entonces el 90% de la pequeña y mediana empresa? Yo creo que, no sé, se debe ir más por el lado comercial que por otra cosa. Yo. Hay temas de retorno lento. Sí. Y los pagos estos a 60, 90, 120, 150, 180 días, que claramente no son carga, no, nada. Yo creo que bueno, por eso, tema. Por eso perseverancia tiene que... también, ¿eh? Yo creo que eso, la perseverancia, yo creo que es lo primero, porque al principio tú partes y partes sin nada. Al principio tú partes en el fondo y a lo mejor tener una empresa que, como dicen los compañeros, te va a pagar a 30. Pero si claro. Yo me quedo esperando solamente ese pago y no hago más pega, lo más probable es que no me alcance a dar la vuelta. Así es. Entonces, lo que, o sea, la idea es de que generalmente, suponte, tú hagas tu proyecto, suponte, busques la rentabilidad, vayas, suponte, creando tu propia caja para poder tener tu capital, porque el capital semilla que aquí te dan, no sé, ¿cuánto es el dinero que te dan para poder empezar tu negocio? 3,5 millones. 3,5 millones. Imagínate, ¿qué haces tú con 3,5 millones? Si eso es el salario de un gerente. ¿Eh? Y 3 millones, sí, regulado, o sea, tiene que haber un porcentaje cierto capitalizable, otro cierto con acciones de marketing, de cierto, en poner un poquito de cabeza, cierto, el negocio, pero tampoco son 3 millones de capital directo para inyectar, entonces sirve, pero no al 100%, a veces. Claro,
Es muy poco, muy poco. O sea, yo diría que suponte si a ti te pasan uno, qué sé yo, uno, $100,000, 50 millones, o 67, no sé cuánto está el dólar en este minuto, ya, ese sería un capital que te podría ayudar, suponte, a salir adelante con... Sí, porque el que le mencioné yo, el Cercotec, que es el más chico, pero para innovaciones y para emprendimientos que tienen trastienda, claro, hay capitales semilla de 60 millones, esto, y su, o sea, y se pierden anualmente recursos, eso es lo más chistoso. O sea, hay financiamientos Corfo que están súper asociados a la innovación, y te pasan 30 paros, después 30 más, o incluso más, pero son, como dice José, deben ir, van monitoreando tu proceso de crecimiento mientras te van saltando las lucas y qué sé yo. Pero hay, te pasan 60 palos dependiendo del proyecto. Y se pierden, como dice, tiene razón. Sí, yo he visto proyectos súper fantásticos, pero lograr, suponte, a que te llegue ese financiamiento es un desgaste humano tan grande, porque te piden una cantidad de documentación, te piden hoy una mil cosas. Claro, pero eso cada vez está siendo más conocido. De hecho, ya hay como profesionales que se dedican a desarrollar los proyectos para conseguir financiamiento. Sí. Y uno los ve cada vez más. Y gallos que se especializan en Corfo, gallos que se especializan en Cercotec, cosas así. Y te van desarrollando el proyecto según los estándares que son revisados. Sí, pero va a depender del dueño de la pyme si quiere contratar a esa persona o no. ¿Me entiendes? O sea, es parte de la inversión. Exacto. O sea, mira, recuerden de un tema súper simple. Cero inversión, cero retorno. ¿Ok? Uh-huh. O sea, si yo quiero, por ejemplo, si yo le explico a mis clientes, si usted quiere un préstamo de 10 millones, usted tiene que meterse en la cabeza que va a tener que invertir por lo menos $70,000. ¿Sí? Y suponte, y si quiere conversar con nosotros, tiene que depositar $7,500, suponte, en la cuenta, o si no, aquí no hay nada serio. O sea, si quieres dinero, tienes que invertir. ¿Ok? Seriamente. Ahora, si quieres, suponte, $2,000,000, tienes que invertir más. Pero a nosotros, por ejemplo, nos llega la mínima inversión, son de $10,000,000 hacia arriba, porque si no, no nos pescan en ninguna parte. ¿Ok? Eso en Estados Unidos y en los Emiratos. La exigencia es de $50,000,000 hacia arriba, ¿ok? Entonces, no podemos comparar, porque suponte, acá no te van a prestar $10,000,000 para que comiences tu negocio, ¿ok? Y no te van a prestar $50,000,000. Entonces uno tiene que pensar en dónde está la plata. Okay. Voy a mandar un correo, profe, con un financiamiento de $150,000 que necesito. No, a mí no, $150,000 no me lo va a prestar nadie, bro. De 150 millones para arriba. Ok. Entonces, por eso es que es importante, piensen, o sea, de que el dinero acá es difícil conseguirlo. Hay mucho, digamos, ayuda, hay muchas cosas que son efectivas, el Corfo, digamos, está tratando de hacer, pero mira, es cosa de que vea, te meta, no sé, esta niña Mostakis, le mandé un correo y dile cuánto son las empresas que quiebran al año, te va a responder en 2 minutos, ¿ok? Y pregúntale por qué fallan. Entonces, la idea
es justamente de que ustedes como MBA tienen dos opciones. Yo les dije desde un principio, una es suponte seguir trabajando en la empresa que están, o suponte comenzar su propio emprendimiento, pero su propio emprendimiento va a requerir de un esfuerzo grande, porque van a tener que hacer, suponte, esa inversión basado en un proyecto que sea no con la VAN y la TIR que estamos nosotros acostumbrados aquí en Chile, sino que basado en la forma en que yo le estoy mostrando que lo van a ver en los otros países, basado en la confianza de un proyecto que sea rentable. Eso les interesa a ellos verlo en un business plan, ¿okay? O en un plan de negocio. Y te van a pasar el dinero porque creen en el proyecto y no te van a pedir las hipotecas como te piden acá, que dejes hipotecado hasta tu perro, tu auto, tu casa, todo. ¿Okay? Es distinto. ¿Qué pasa si el negocio anda mal? Bueno, si te... no se cumplen las expectativas, si hay una pandemia, si hay un terremoto, un país como el... Bueno, oye, están todos asegurados. Todos asegurados. Los bancos nunca van a perder. ¿Okay? Lo único que te va a pasar a ti afuera es que te van a decir, oye, te caíste. Ya, toma, aquí tenés 50 millones más y parte nuevo, pero no dejes la misma embarrada. ¿Okay? Aquí tú te caes y olvídate. Mejor que te vayas del país porque no te voy a poder levantar. Esa es la gran diferencia. ¿Okay? En los otros países hay un DICOM para los gallos que son chantas y que cometen fraudes, y un DICOM porque tú hiciste mal los negocios. O porque vino una recesión y quebró por razones externas. No porque tú cometiste una estafa. Entonces hay un DICOM para los estafadores y hay un DICOM porque tú, pucha, por razones externas, se quebraste. ¿Okay? Y separan las aguas. Entonces es distinta la forma, les vuelvo a decir, es distinta la forma en que la gente piensa. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes les pido con encarecidamente, que piensen más abiertamente y que traten de, por favor, leer algo de la revista Forbes, de las 500 empresas más exitosas, y ustedes se van a fijar que lo que yo les estoy diciendo aquí es lo mismo que les van a leer ustedes. Para que, suponte, vean que están haciendo las cosas ellos de una manera que es distinta a la como lo hacemos nosotros acá. Y por eso que suponte están entre las 500 empresas más exitosas del mundo. Hay una razón detrás de eso. ¿Okay? Hay una razón por qué los 10 grupos económicos aquí en Chile tienen éxito. Están asesorados por estos tipos. Los contratan y se los traen para acá. ¿Okay? Entonces eso es lo que tienen que ir empezando a ver la diferencia, ver los rankings, ver, suponte, cuáles son las empresas y en qué áreas son mejores y por qué son mejores. Están ahí, suponte, en los cuadraditos. ¿Ya? Lee las revistas de finanzas, las revistas de como The Economist, ¿ok? Y de vez en cuando ves las revistas financieras del Financial Times y ahí tú te vas a fijar el nivel de los negocios comparados con nosotros. Nosotros hacemos grandes negocios, pero las grandes familias. Los grandes grupos económicos son los que hacen los grandes negocios. El resto de todo el del resto de las personas
que están tratando de salir adelante no pueden. No pueden porque no hay recursos, no hay herramientas. No podemos competir al nivel global. Entonces, métase bien en la cabeza que la globalización es súper buena porque los va a ayudar a poder hacer las cosas de una manera distinta de la que nosotros las hacemos aquí. Oye, estamos pasados ya en la hora. Y no me han dicho nada. Está entretenido. Se ríen nomás. ¿Eh? Sí. Estamos. Estamos en la última ya, profe. Llevamos 10 horas de clase. Sí. Ya. Ha sido fuerte. Bueno. Bueno, pero oye, yo sé que van a soñar en la noche conmigo y que me van a colgar y todo eso, pero no importa. ¿Ya? No me importa. Lo único que me importa es que entiendan nada más de que open mind, out of the box, piensen fuera de la cajita. ¿Ah? Hay otra forma de hacer las cosas y van a poder tener éxito, suponte, en todos los emprendimientos que ustedes hagan. Abran. ¿Ah? ¿Ya? Ok. Cuídense. Gracias, profe. Ya, profe, tenemos otra clase. ¿No? Sí, nos queda una clase más. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Si tienen preguntas, WhatsApp, mándenme y yo voy a ver tratar de solucionar ese tema del board, que tampoco no sé por qué no funcionó y por qué no pude abrir el Excel. ¿Ya? Bien. Gracias, okay. Profe. Ya, profe. Gracias. Lo que necesiten, me mandan un WhatsApp, ¿ya? Sí, profe, chao, chiquillo. Gracias. Chao. Chao. Chao, chicos. Oye, en inglés se dice no hard feelings, ¿eh? No, no, no sentimientos duros. Duros. Los quiero a todos. Eso. Chao, profe. Chao, profesor. Gracias, profe. Gracias por chao, que estén bien. Chao. Chao, profesor, gracias. De nada, chao. Igualmente. Chao, chao.